placer tenerte por mi canal y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas, es totalmente gratis y me ayudas bastante. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, te voy a dejar el link abajo en la caja de descripción. Y bueno chicos, como vieron hoy cambiamos de fondo, este es mi nuevo fondo, ¿qué les parece? Hice este perchero con guacales de madera, de hecho grabé el video, así que si quieren que se lo suba, pues regálenme un like. Y pues sí, atrás de mí tengo todos los productos que me mandó la línea de Soulmia, por si les gustan o les interesa saber más. También les dejo abajo el link y les dejo, si usan mi código que es Janely, pues les dan el 18% de descuento en cada compra que ustedes hagan. Así que vayan a checar su línea de Soulmia y pues ahora sí vamos a empezar después de todo esto porque hoy traigo un haul del tianguis. Me traje algunas cositas, la verdad me encantó lo que encontré y todo lo encontré en super precio. Pagué 32 pesos me parece. En total, creo que pagué 32 o 20 algo, no me acuerdo cuánto pagué, porque cada una de las prendas que van a ver me costaron solo 2 pesos, como vieron, antes de empezar les inserté el clip cuando fui a comprar todo lo que traje, y bueno, ahora sí vamos a empezar entonces, con lo primero que me traje, que fue esta falda que tengo por aquí. Es una falda negra o gris, con detalles de cuerito en color negro, pero a lo que estaba viendo que ahorita que la lavé como que se le botó un poquito el cuerito de aquí que trae, pero pues no se le alcanza a ver mucho, igual y pues no se le puede arreglar ahí, no sé. Y de atrás me encantó porque tiene como estas partes abajo como que unas pincitas que marcan una forma bonita a la falda. Esta ya me la medí y me queda pues pegadita, es forma A o forma lápiz o algo así. Y bueno, esta falda me costó 2 pesos, todo lo que les digo que me traje ahorita me costó tan solo 2 pesos, yo no lo podía creer cuando vi esta super oferta. Bueno, les voy a ir enseñando cómo yo combiné los looks o los outfits que traigo por aquí. Luego encontré esta blusita, la verdad esta ya se ve un poco desgastada enfrente, pero me gustó porque igual la puedo pintar y queda otra vez del mismo color que era negra, pero se le está despintando un poquito la parte de enfrente. Es de satín, de hecho es como un top, no sé. Bueno, es como un crop top, algo así. Pero me encanta porque se ve pues muy... como sería muy casual, siento que lo puedo combinar con varias cosas, además el color es muy combinable. Este lo voy a estar usando con esta porque me gustó, no me los traje exactamente para formarlos así juntos, pero ya después cuando lavé todo pues me di ideas de cómo me lo podía poner. Y este va a ser lo que primero que les voy a mostrar. Chaleco o saco, ese me gustó porque es negro y porque el material no se me llamó la atención, y aparte pues digo 2 pesos no se me hizo tan caro y la calidad la verdad no se ve desgastado. La marca es Jijun, es chino creo, y bueno atrás tiene un detallito en la espalda como con unas pincitas y trae un un botón que brilla. Ay, hace mucho calor, que brilla muy padre. Y bueno, ahorita me lo van a ver ya puesto. Luego me traje este pantalón. Este pantalón, la verdad no sabía si traérmelo porque es creo que a la cadera. Entonces, yo pensé que era la cintura, pero era la cadera. Ya me lo medí, sí me quedó, de hecho... la tela se ve muy pues cuidada, es marca Star City y bueno tiene como su pretina ancha y tiene estos dos botones que son plateados que son como para abrochar,
Y bueno, viene bien cuidado todo lo que me traje. Fíjense que de hecho algunas cosas, si yo supiera que no me costaron 2 pesos, yo las compraría más caras porque es una calidad. Sabes que tengo mucho calor. Si yo no hubiera visto que valían 2 pesos y me hubiera dicho, la gente no lo hubiera creído. Porque es ropa que la verdad se ve muy muy bien cuidada. Como este pantalón. Aunque les digo que es de la cadera, pero igual y me puedo poner alguna blusa que se adapte y se vea pues bien. Es color café y de abajo tiene como pues el pie o la forma del pie un poco ancha. No estoy acostumbrada a usar pantalones anchos, pero bueno, me lo traje a ver qué sale. Y lo voy a estar combinando con el top negro que les enseñé hace rato. Ay, hace bastante calor y luego aquí con las luces, no sé, me da bastante calor. Bueno, después de esto me traje este suéter. Déjenme contarles que cuando lo lavé se le marcaron las pinzas del tendedero. Entonces se ve aquí rara de las esquinas este suéter. Este suéter es marca Balda Science 1957. Y me gustó el color. No le vi defectos, aunque creo que aquí tiene un defecto. Está un poco descosido, no había visto que está descosido. Pero no hay nada que una buena cosida lo solucione. Pero el material es como lana, como lanita. Y la verdad el color me encantó. Ahorita en épocas de calor no creo que me lo ponga o lo use mucho. Pero en épocas de invierno siento que me va a ser muy útil. Además el color siento que se ve muy padre. Y me encantó este suéter, aunque está un poco descosido. No me había dado cuenta. Según yo ya lo revisé y todo, pero me salió un defectillo. Bueno, este es el suéter. Ay, se ve súper bonito. Y lo voy a poner por acá porque se despeluca todo. Descosido, desgastado de enfrente, como que no sé si así es el color o así se hizo con el tiempo, pero me gustó, es marca Express y tiene como tirantitos aquí así para uno poder ajustar y tiene un encaje muy bonito al frente, la verdad me encanta cómo se ve, aparte la tela es como una tela muy como un velito, no sé cómo. ¿Cómo es esta tela? Y tiene un encaje así muy padre en la parte de enfrente. Entonces, bueno, también me lo traje. Y me traje estos jeans o pantalones o mom jeans que andan a la moda. La verdad no sabía si traérmelos porque se veían súper anchos, pero me los decidí traer y yo ajustarlos aquí en mi casa. Estos me llegan un poquito arriba de la cadera y son marca Arizona. La verdad estos sí se ven muy, muy nuevos. Yo ahorita ya los doblé. Me gusta doblarlos de aquí. ¿Qué me pasa aquí? Porque estoy manchada de... Déjenme enseñarles. Me gusta doblar mis jeans de abajo. Y bueno, estos jeans, la mezclilla se ve súper... No se ve. Está muy gruesa, se siente de muy buena calidad. Y la verdad, no podía creer que encontrara estos jeans en tan solo 2 pesos, chicos. 2 pesos. Y bueno, estos son los que me traje. Ahorita me los voy a medir. Siempre voy.
voy a comprar bolsas porque está en el tianguis, en ese mismo tianguis. Y me traje esta mini bag que encontré. Como pueden ver aquí, bueno, aquí me mandó Solmia una mini bag, pero yo tenía ganas de otras mini bags, entonces yo decía, ¿dónde las puedo conseguir? Veía en Instagram que las podía comprar, pero nunca había encargado, entonces dije, ¿dónde más podría encontrarlas? Iba a las tiendas de aquí de mi ciudad a ver si ya tenían de este tamaño de bolsas y nunca encontraba, entonces la vine a encontrar en el tianguis. Esta mini bag es café, tiene su agarradera y tiene unos detallitos como en color café. Luego tiene aquí un botoncito, aunque ya se está oxidando un poco el botón de aquí para abrir, pero pues ya la limpié, ya la lavé, entonces no se le quitó. Nada más le limpié un poco el botón, pero igual se está oxidando un poco. De adentro es color negra y tiene como un plástico que es como lona. Es muy pequeña, de hecho su tamaño es muy muy pequeño, pero a mí me gusta así de pequeñita. Luego tiene aquí como una bolsita chiquita para echar monedas o cosas así. Y esta me costó 25 pesos, 25 pesitos, entonces bueno, el precio me encantó. Aparte de que son muy prácticas y andan a la moda ahorita, entonces por eso me la traje. Paleta que encontré en un mini puestito que había ahí. ¡Uy! No sé con qué me pinté la mano aquí, pero parece que agarré una llanta de un carro. Bueno, me encontré esta paletita en un puestito que había ahí y me la traje. Me costó 25 o 30, no recuerdo, pero es de la marca Sanillé. Y esta paletita tiene 6 colores de se llama glitter, el glitter, pero no sé si han visto como partículas de glitter que se aplican arriba en los maquillajes. No es tal cual glitter molido porque hay un glitter muy delgadito. Ahorita les voy a mostrar para que vean a lo que me refiero, porque estos glitters son gruesos para que luzcan más en el maquillaje. De hecho ahorita me apliqué antes de grabar un poco y estos glitters me gustan cómo se ven en los ojos. De hecho tenía ganas de encontrar algo así porque he visto que viene glitter pero suelto, entonces te trae como un pegamentito que al aplicarlo no se te cae. Entonces me encantó mi paleta de Sanillé y ya la usé, la verdad salió muy buena, se la recomiendo. Este es Sanillé y bueno, este me costó 25 o 30 pesos, no recuerdo muy bien, pero fue todo lo que me... ¡Ah, no! Luego me traje estas arracadas y estas que traigo por aquí. Me fui a comprar yo chacharas al tianguis y me las traje en 15 pesos. Estas y estas arracadas. Ya tenía otras, pero ya se las quité. Pero bueno, la verdad es que estas arracaditas son muy prácticas y a mí me encanta usarlas. Y bueno, eso fue todo lo que me traje del tianguis esta ocasión. Como pudieron ver, la verdad a mí me encanta ir a comprar cositas. Siento que encuentras mucha variedad y a muy buenos precios en los tianguis. He visto que aquí en mi canal les encanta ver videos de cuánto yo voy a comprar tianguis, entonces voy a estar subiendo bastantes porque ya he ido varias veces pero he estado guardando el material y no lo he subido, pero voy a empezar a subir otra vez este contenido. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, gracias por verme, gracias por darme un minutito de tu tiempo, que Dios me los bendiga, me los cuide mucho, hasta la próxima, bye.